Caixo, esto es el Bordacho, en Deusto, y yo soy Gorka. O sea, con nosotros yo os enseño cómo trabajamos. El Bordacho como tal lleva 40 años en Deusto. Hace 20, 22 años se inicia un nuevo proyecto con 5 amigos, al cual yo me uno, y en estos momentos estamos Estichu y yo al frente de ello. Siempre ha sido un referente, muy unido al barrio, al pueblo, colaboramos con todas las fundaciones y asociaciones. Y el hilo conductor siempre ha sido, sobre todo, el euskera y nuestras raíces. En el Bordacho lo que trabajamos es una cocina más bien clásica, ¿vale? Actualizada, lo cual le hemos quitado mucho peso, intentamos que sea más suave, pero buscando los sabores de siempre. Alubia, callo, chipirones, pescado, verduras, procurar siempre productos que nos recuerden, que nos traigan recuerdos nuestros. Hemos tenido varios premios, bueno, del que más orgullosos estamos, sin lugar a dudas, es el Valle Euskalari Saria del 2019. Bueno, viendo la barra que tenemos, vamos a hacer un pincho, una elaboración que pasó de aquí, de la barra, a la sala. Acompañadme y os lo enseñamos. Vamos a hacer unas brochetas de chipirón fritas con una base de patata, una crema de ajo, y luego la terminaremos con un poquito de aceite y perejil y un poquito de puerro frito. Yo creo que nunca había visto una brocheta de chipis rebozados. Lo primero que vamos a hacer es preparar el pan rallado y la harina, sal y pimienta. Lo juntamos todo y después pasamos las brochetas de chipirón, las empanamos en esa mezcla. O sea, quiero decir rabacheta. Que al final, la rabacheta, porque hay muchos rabas que ves en pan rallado ahora, ¿eh? A este pincho llevamos haciéndolo prácticamente 20 años. Ha evolucionado, evidentemente, es como dice el lema del Bordacho, Sartik Berritu, ¿no? Es un pincho que con el tiempo ha ido cambiando y ha pasado por muchas fases. Y hoy por hoy es probablemente el plato que más vendemos en el local. Después de freírlo, lo que vamos a hacer es emplatarlo, ¿eh? Pondremos una base de patata, colocaremos los chipirones, los pintaremos con un poquito de una crema de ajo, una mayonesa muy ligera, muy suave, sin mucho sabor, al cual añadimos un aceite infusionado con ajo, para que le aporte ese sabor, esa potencia, que nos recuerde un poquito a los chipirones fritos, salteados, con un poquito de ajo, ¿eh? Juntar, recuperar ese sabor. Bueno, mi socia Estichu y yo nos esperamos aquí. Bueno, Bikote, muso handi bat, hemen daukazue gure pintxoa. Agur! Agur!